Exacto, a través del permiso ese que te pasé, el Sierra Víctor 6748. Muchísimas gracias. Listo, que te vamos, bueno. Igualmente, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Pasame un aceite. Con 1800 vueltas. Bien. Mezcla. Oh, toda rica. 1800 vueltas. Chequeate los magnetos. Bien, vamos al paso de hélice. Bien. Dos. Sí. Oye. Bien. Checamos corte. Sí. ¿Chequeo corte de acá también? Chequealo. Bien. Bueno, estamos ok. No se quedan vos. Voy a prender las cámaras. Así, chequeate mientras. Los controles libres y efectivos, si querés. Ok. Tránsito Trevelin, el Oscar India Romeo, en plataforma de Patagonia Bushpilot para rodar a cabecera 22, si despegue. Genio. Qué grande nuestros amigos chilenos.
Tema cerrado allá, ojo, ¿eh? Sí, allá está el mar, miren, ahí ya se ve el mar. Estamos a 33 millas del océano. Ah, ya me estoy apunando. ¿Estás apunado? Estoy en eso. Tapate la nariz. Mirá el hielo ahí, ¿cómo se ve? Estoy ahí zarpado, eso es un glaciar con lago abajo. Oh, mirá lo que es eso. ¿Viste? Permiso, te voy a tomar un segundo, metele la nariz. Ahí. Está, mirá. Ahí, volalo. Dale un cachito de trima adelante. La altitud está bien, estamos con 8700 pies. Pasamos por arriba de todos los picos. Chao, mirá que glaciarazo ese. Ah, ya me dio calor. Qué lugares que hay, Te digo que las montañas de este lado, no sé si no me gustan bastante más. ¿Y vos? Papá, mirá. Cuando quieras, vamos a pegar la vuelta. Dale. ¿Viste la pista? La pista que hay acá. Ahora la vas a ver, a la derecha. ¡Tremenda pista! Eso es lo que vos querías ver, ¿no? Sí. Y ese es este aeródromo. Estamos volando ese aeródromo de ahí. Ajá. ¡Qué lugar! ¡Qué lugar, viejo! Estoy viendo si volvemos por el mismo lugar o si vamos directo así como para Futa. No tenemos nada por delante, mirá. Bueno, mira lo bien, ¿eh? Tuyo la veo. 90, tenemos viento de cola, así no nos va a joder. No te tenés que meter atrás nada más. Ok. Quedándote de esta ladera no pasa nada. Qué locura esa pista ahí, yo no lo puedo creer el lugar ese. Es el paraíso. Sos chileno, tenés que ir a esa pista todo el tiempo. Vamos hasta 8500, ¿sí? Hagámoslo hasta 8500 y ahí lo nivelás. Y con los 17 nudos que tenemos de cola, vamos a ir al toque. Hacete unos mates. Unos ricos mates. Tatuto, Tatuto. Mate vos primero, ¿no? Está fuerte, Toma, Kiki. No te quemes. Gracias. Bueno, para todos los que preguntaron, vamos a mostrar un poco los instrumentos y les vamos a explicar. Estamos volando a casi 90 nudos de indicada. Indicada es la velocidad que siente el avión que se está moviendo, la que pega en el borde de ataque del ala. Este es el horizonte artificial, lo usaríamos solo en condiciones de no tener visibilidad. Estamos volando con 8000, casi 900 pies. Ese es el coordinador de giro. Habría que pisar un poquito el pedal derecho, trimearlo un poquito para el pedal derecho al avión. Fíjate si podés, ahí Pablito lo va a trimear. Ahí está. Después los indicadores de combustible arriba. Indicadores de temperatura de cabeza de cilindro, venimos re frío, hace 8 grados negativos afuera. Temperatura de aceite, amperímetro y presión de aceite, todo ok. Después acá tenemos la presión en el múltiple de admisión del motor, los galones hora que estamos consumiendo, las RPM del motor que se controlan con el paso de hélice, y acá en ese numerito tenemos la velocidad terrestre que estamos teniendo. Estamos volando a 180 kilómetros por hora más o menos en el medio de la cordillera. Ahora estamos sobrevolando el lago Yelcho en este momento. Este ve, es un lago chileno. Está el cebador de mate de atrás. Y el pilot. Estamos a 17 millas del aeropuerto de Futaleufú. Tránsito de Futaleufú para el Lima Víctor Oscar India Romeo. Estos aeropuertos deben abrir a demanda, no creo que haya nadie. Bueno, y aparte la geografía no va a facilitar la comunicación. Bueno, a ver, si se planta el motor a 6000 pies de altura, hasta el nivel del mar, ¿cuánto planea un Cessna? 5 minutos. En tiempo lo que lo tiró, en distancia. Distancia sobre el terreno, ¿cuánto?
Es una muy buena para estos casos. Se te planta acá, no te tenés que desesperar. ¿Tenés? 8 millas. 28 kilómetros de 6.000 pies a cero. O sea, 6.000 pies de desnivel, 28 kilómetros de avance. Qué lindo que es Chile, cómo me gusta Chile. Vamos a aprovechar y les vamos a mandar un saludo a todos los amigos chilenos. Y esperamos que vengan en enero al Trevelin Flying Stall, ¿no? Qué lindo país que tienen, me encanta. Estos valles lo que son. De hecho, voy a venir a Chile a que alguien, algún amigo chileno me acompañe a aterrizar esa pista. Me volví loco con esa pista. A ver cómo se llama esa pista. ¿La marcaste? Sí. ¿Y qué? TikTok se llama. Muy bueno, TikTok. ¿Me estás dando un mate, no? Estás muerto, Dani, ¿qué te pasa? ¿Te sentís muy mal? No, tengo hambre. ¿No trajimos la galletita? Esta es la pista de Futaleufú. Estamos sobrevolando la localidad chilena más cercana a Trevelin. Chile tiene unos aeropuertos espectaculares. El más cercano es este. Estamos entrando a Argentina. En este momento estamos a 3 millas de Argentina. Vamos a setear un toque de descenso. Tránsito de Futaleufú. Este es el Lima Víctor Oscar India Romeo. Matrícula Argentina. Con 8.500 pies lateral su aeropuerto hacia el oeste. Estamos liberando zona, ingresando en espacio aéreo argentino. Muchísimas gracias. La idea es, vamos a meternos ahí donde están esas nubecitas, sí. Y ahí vamos a bajar y vamos a entrar por la presa. El puente ese es el puente del Paso Internacional. Ahí está la aduana argentina. A ver si se puede ver, si meto el dedo y se ve. No, bueno, es la que está central en el centro de la pantalla. Y ahí, esa es la aduana chilena. Estamos en este momento cruzando la línea, acabamos de pasar para Argentina. Cruzamos los Andes, fuimos a conocer TikTok con nuestro comandante Pablito y nuestro amigo incondicional y cebador de mates profesional, el Dari. Qué bueno está eso. Ahí está para un toquecito. ¿Y dónde está para una estacionadita? Y tiene contrapendiente de este lado, se podría aterrizar ahí, en este lugarcito. Está bárbaro eso, ¿no? Sí, sí, está bueno, bueno. Está muy cerca aparte. ¿Tra un poquito de flap de capó para bajar o...? Sí, cerrátelo todo el flap de capó. Vamos a ver cómo está la configuración. Acá ponete el acelerador al límite del arco verde y cada tanto anda chequeándolo porque a medida que bajes la presión va a subir. Ok. ¿Sí? Bueno, muchachos, ¿qué opinan de la cruzada de los Andes que nos metimos? Fabulosa. ¿Les gustó? Oh. Tomé pocos mates nomás. Pero el piloto va concentrado. Bueno, ya, acá para configurarte el descenso, para que podamos ir de un viaje a aterrizar es... Todo en límite de arco verde, 10 grados de flap. Y hasta 120 nudos lo puede bajar el avión. Ya desde acá vamos con 10 grados de flap. Ah, listo. Tipo que estamos muy alto. Bueno. Eso, perfecto. Primero ponete todo en el arco verde mínimo. Ahí. ¿Y el límite del parque dónde está acá? El Río Grande. Ah, Río Grande, ok. Nos podemos meter adentro del parque, según la ley aeronáutica, 3.000 pies AGL. Okay. Cualquier aplicación, cuando vos la sumías, por lo general, se pone todo verde en los parques nacionales y te dice que vos, que es, son zonas de 3.000 pies AGL. Ok. Yo se lo desactivé porque como nosotros volamos mucho la geografía acá adentro, es necesario verlo ante una emergencia. Bien. Pero todos los parques nacionales y reservas se vuelan con 3.000 pies sobre el relieve. Bien. Sobre la vertical del relieve, que eso es una cosa que hay que aclararlo, porque muchos decían que era sobre el punto más alto. Si la montaña tiene 8.000 pies, no podrías andar volando a 12.000 pies el parque entero. Tendrías que volar 3.000 pies de vertical de la geografía. Si estás en la punta de la montaña, sí, tendrías que estar a 12, pero la evitás, vas por el costado. La ley de parques es la 26.389 y en el artículo 5, inciso 1, habla sobre las restricciones de vuelo sobre el parque nacional, que se contrapone con la ley aeronáutica, que es la 17.285, donde ahí están
los límites y las restricciones para los pilotos. Trevelin, el Oscarita Romeo en una básica larga para vos dos. Más abajo que se va a desplomar. No pasa nada, sacale los flaps acá, acostúmbrate, tú tocas y lo firmás al piso. Te sigue con las ruedas estas, no. No se siente tanto, ¿viste? Perdona mucho. Venías muy stall. No, no está. A mí me gusta aterrizar así, venía un poquito alto. Sí, le habían metido un chorrito ahí de potencia al final. Hiciste así, te acercaste al piso y lo pusiste en flare. Acércate al piso, volá al piso y después lo pones en flare. Entonces tenés tiempo para chequear la altura a la que está el avión del piso. Exacto. Si lo mandás a hacer el flare de un viaje, qué lindo vuelo, loco, qué lindo. Sí, buena linda experiencia, lindo todo. Hermoso compartirlo con ustedes. Ah, eso es un romántico, chaval. Qué dulce de leche. Ahora te comemos a besos cuando bajamos. Bien, Pablito. Gracias. Buen día. Nos vemos el próximo. Cerralo vos con la mano ahí. Chau.